ahorita la producción del tamal, que es la feria del tamal aquí en el municipio de Coyoacán, en el Estado de México. Mi mamá es la que se dedica, tiene más de 40 años laborando ese tamal, que es una tradición de este municipio. Sí, no tiene nada. El tipo de tamal es el tamal de ollita, que se le conoce porque tiene salsa por la parte de adentro. Se hace con la mano. Lo primero es el nixtamal, que se hace con 100% de maíz. Hace lo que es la masa, que se le agrega ya que sea la manteca, la sal. Y después se amasa por una media hora, se llena con la salsa, se tapa y se envuelve con la hoja de maíz. Pues para mí es algo muy, pues obviamente que sepa uno, ¿no?, hacerlo, es algo muy tradicional y qué mejor que también que lo conozcan, que nosotros también lo sabemos hacer, ¿no? Que esto va siendo de generación en generación.